Fue al promediar las 3 de la madrugada que la policía y el municipio de Chiclayo dieron cumplimiento a la sentencia del Poder Judicial desalojando de forma pacífica a los más de 5.000 comerciantes ambulantes apostados en los alrededores de este centro de abastos. Un contingente de 1.500 efectivos policiales de diferentes unidades de la segunda de Interpol, así como más de un centenar de serenos de la Municipalidad de Chiclayo, participaron en esta diligencia que contó con el aval de un pool de 12 fiscales. Con un aproximado de 1.500 efectivos policiales. Todos son nuestras propias fuerzas de la región nororiente. Los hemos replegado acá a la ciudad de Chiclayo para que se efectúe esta diligencia. Al promediar la 1:45 de la mañana, los agentes del orden procedieron a bloquear las vías de acceso al mercado modelo. Horas después, un cargador frontal de la comuna procedía a la destrucción de mesas, bancas y carretillas que formaban parte de los puestos de los ambulantes. Aunque muchos informales de la plataforma Arica y Cucliban ya habían despejado las veredas, fue necesario acordonar la zona para evitar que nuevamente tomen posesión de estas áreas. Algunos vendedores trataban por todos los medios y entre súplicas recuperar su mercadería, pero esta ya había sido decomisada. ¿Y no pueden pasar? ¿No pueden pasar? Yo lo perdieron todo. Lo que llamó la atención de las autoridades fueron los enormes montículos de basura dejada por los ambulantes en la plataforma del sector Manuel Pardo, hecho que originaba la presencia de ratas y cucarachas en la zona. El jefe de la segunda de Interpol, Wilman Carrasco, informó que la policía se hará cargo de la seguridad en la zona momentáneamente, ya que es responsabilidad de la comuna chiclayana el garantizar que los espacios públicos no vuelvan a ser ocupados. Nosotros permaneceremos el tiempo estrictamente necesario, pero la sostenibilidad en el tiempo de reordenamiento ya le corresponde a la municipalidad. Claro, nosotros ya le vamos a entregar por lo menos las calles aledañas al mercado modelo limpias y ya es la situación ya de conservación de la municipalidad para que permanezcan así. Cabe indicar que pasada las 5:30 de la mañana se dio por culminado dicho mandato judicial.